Sí. ¿Y no se dedica a los medios de comunicación? No, mira, pues claro, porque para mí sería un honor gobernar Coahuila. Y estando dentro de estos cargos de elección popular, que he ganado 4 consecutivamente, gracias a Dios y a la ciudadanía del estado de Coahuila y de Torreón, por supuesto que sería un honor para mí ser gobernador del estado, pero pues hay que esperar los tiempos cuando se abran las convocatorias, y cuando se abran las convocatorias vamos a decidir si entramos a la candidatura. Yo o no. Creo que es el momento, ¿no? Políticamente, ya pasaste por alcalde, diputado local, diputado federal, ahora senador. ¿Y es la carrera de un gobernador? Es la carrera de un político, a final de cuentas, ¿no? Un político joven. Buscarla, ya lo que sigue ahorita es buscar a la gobernadora o estar en una secretaría. Bueno, me gustaría conocer tu opinión en ese sentido de en un escenario nacional. Ya nos dijiste que hace falta cuadros, pues, al interior del partido, al menos en el estado, para sacar adelante sus proyectos. Invitar a la sociedad a que participe. ¿No? Y a escala nacional, de los presidenciales, ya hay varios. Está Peña Nieto, Marcelo Ebrard, el Peje, que dijo que se iba a volver a lanzar. Y bueno, ¿cuándo se va a la reelección? No, pero, presidente. Bueno, presidente legítimo, pues sí. Él mismo se está contradiciendo, pues Peje, Peña Nieto, está Santiago Quiril, Josefina Vázquez, sí, Mota. No. Sí. En el PAN, ¿cómo sientes tú este proceso? Yo siento que hay que hacer un poco de memoria hacia atrás, porque es diferente ser oposición, ahora el PRI a nivel nacional es oposición, a ser partido en el gobierno. Los tiempos son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un presidente y que hay que respetar, claro, un presidente, porque en cuanto salga el candidato oficial, el presidente empieza su curva hacia abajo, así es, ¿no? Entonces, primero hay que respetar tiempo que tenemos presidente. Segundo, en el PRI, que es oposición, tienen ellos que estarse exponiendo más porque son oposición. Por supuesto, ahí está Peña Nieto, ahí está Amalio, pues por lo menos ellos dos, ¿no? Y en el PAN hay cuadros que podrán estar, como el secretario de Educación Pública, que es un hombre sumamente inteligente. Alonso Lujambio. Está Santiago Creel, que, bueno, pues, él compitió, fue secretario de Gobernación, era senador. Está Josefina Vázquez Mota, está Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, está el propio Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, pero cada quien tiene su función ahorita y todavía como que no se abre, pues, el telón para que los tiempos se den dentro del partido. Entonces, ¿sí hay cuadros para la sucesión presidencial? No me cabe la menor duda, y en el 2006, acuérdense ustedes que estábamos empezamos la campaña en un relegado tercer lugar. Entonces, bueno, pues la campaña es muy larga. Las campañas son muy largas y son carreras no de velocidad, sino de resistencia. ¿De qué Peña Nieto él empezó una carrera como si fuese de velocidad. Uh-huh. Entonces, pues primero... ¿Pero lo sientes un político valioso o yo no? Siento que está expuesto mediáticamente, que fue un político hábil, que contrató muy bien a una televisora principalmente, pero que está medio hueco por dentro. Es decir, no es un político de ideas. Su estado mismo, el Estado de México, no es un estado muy, muy bien amarrado, donde la alianza le tiene mucho miedo a las alianzas. Por eso es que quitó la candidatura común. Por eso intentó en el presupuesto que hubiese un compromiso del gobierno para que no hubiese alianzas en el Estado de México. Es decir, yo no lo veo como un político realmente sólido, con un bagaje que se presente y que te pueda debatir ideas. No lo veo así, la verdad. Me pediste mi opinión y a lo mejor es subjetiva, pero no lo veo así. ¿Y a Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard va a ser el candidato del PRD y de Convergencia, yo lo veo así, ¿no? Que tiene mucho más envergadura que él, por supuesto. ¿Puede haber una alianza nacional de PAN? Yo lo dudo mucho por ello. Primero, porque López Obrador probablemente vaya por el PT, porque Marcelo Ebrard vaya por Convergencia y PRD, y Acción Nacional quizás irá... ¿Y en Coahuila? En Coahuila va a haber una alianza. Uh-huh. Yo creo que hay altas posibilidades, no lo puedo afirmar, pero hay altas posibilidades de que haya una alianza entre PRD, Acción Nacional, Convergencia y UDC. No la puedo afirmar porque haber un compromiso, pero en estos momentos a nivel nacional hay muchas esperanzas en que en Coahuila haya una alianza, a nivel estatal igual, ya han empezado a platicar algunas dirigencias de los partidos en el estado.
y yo creo que va a haber alianza. No sé si todos los partidos, sí, algunos de ellos, pero de que hay alguna alianza, va a haber alianza, ¿eh? Sí, hay cuadros en Coahuila, porque después de lo que sucedió el domingo con la revista, el lunes empezaron a platicar, a aparecer comentarios de columnistas en algunos medios, de que rápidamente sacaron dos o tres posibles candidatos a la gubernatura. Hay cuadros a Memo Anaya, o sea, hay cuadros. Sí, está Ernesto Salomón, sí, lo dijo el mismo Carlos Horta, ¿no? Ernesto, está Chuy Ramírez, un diputado federal. Chuy Ramírez. Pues por lo menos esos dos, ¿no? Uh-huh. Ernesto y Chuy son, son gentes muy positivas dentro del partido, ¿no? Danos un resumen de estos años en la legislatura y de tu sentir en este momento. Mira, pues no satisfecho porque decía que siempre quedas con el sabor de que puedes dar más todavía, ¿no? Y bueno, pero sí me siento con el valor de estar con la frente en alto, de haber trabajado por las mejores causas. Te decía que en lo mío propio he presentado más de 10 iniciativas, más de 23 puntos de acuerdo, pero he participado en las negociaciones más importantes de nuestro país, en el tema de seguridad y de justicia, en el tema de seguridad social como presidente de la Comisión de Seguridad Social, en un tema tan importante como son el sistema de pensiones de nuestro país, reformas trascendentales como esas o como las reformas a la Constitución. Y bueno, pues todo este trabajo en los años a mí me ha llenado de cúmulo de experiencias, de estar en las negociaciones más importantes que trastocan la vida interna de nuestro país, y a mí me da muchísima satisfacción el haber estado ahí, aprendido de muchas personas, conocido muchos temas que antes yo no tenía posibilidad de alcanzarlos, y que pudieras pues con esas negociaciones trastocar para bien la vida política, la vida interna de nuestro país. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar recorriendo mi estado, de estar teniendo contacto permanente con los diferentes sectores de la sociedad, con los empresarios, con los obreros, con las amas de casa, con los jóvenes. La verdad es que me siento muy contento de estar en permanente comunicación con todos ustedes. ¿Participaste en algo en el presupuesto 2011 para ¿Es COVID? Exclusivo de la Cámara de Diputados. Yo era solamente, sí, hice varios puntos de acuerdo que fueron encaminados a la Cámara de Diputados. Más bien en trabajos de ingresos, ¿no? Como así es, pero yo recomendé varios por escrito puntos de acuerdo para que fueran considerados en el presupuesto. De Memo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido a la Comarca Lagunera y mucha suerte en esta contienda, en esta jornada. De verdad, mucha suerte, Memo. Ya nos vamos. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Buen día. Como siempre, buen fin de semana. Y lo que le recomendamos cada emisión de Cambios, cuídese mucho, cuide mucho a su familia. Lo demás es lo de menos. Hasta pronto.